Petro se raja entre los jóvenes, solo el 30% se identifica con su gobierno. A la vicepresidente también la rajaron. Una encuesta de la Universidad de Rosario encontró que apenas el 46% de las personas entre 18 y 32 años tienen una imagen favorable del presidente. Estos son los datos del estudio. Los jóvenes no le ponen una buena nota al gobierno de Gustavo Petro. Así quedó constatado en el estudio de percepción de esa población que realizó la Universidad de Rosario durante el mes de mayo, en el que solo el 46% de los encuestados afirmó tener una percepción favorable del jefe de Estado. La particularidad de ese indicador es que para noviembre de 2022 el 61% expresaba tener una imagen positiva del mandatario, datos que muestran que en cuestión de 6 meses el presidente empezó a perder la calificación en el examen que le hace esa población que fue determinante para su llegada a la Casa de Nariño. Según esa pesquisa, el 41% de los jóvenes colombianos tiene una imagen desfavorable del presidente, participación que creció desde el 26% que se había reportado para el estudio de noviembre de 2022. En términos sencillos, si bien la participación de quienes tienen una postura favorable sobre Petro sigue siendo mayor a los de quienes la rechazan, la percepción sobre el líder del gobierno del cambio desmejoró en ese lapso entre las personas de todos los estratos sociales. Esa conclusión es el resultado de la aplicación de 2.044 encuestas que representan el universo de cerca de 4.2 millones de connacionales que tienen entre 14, entre 18 y 32 años. En ese sondeo, Petro no es el único que se raja en la nota. Por primera vez en ese estudio incluyó una pregunta sobre la imagen de la vicepresidente Francia Márquez, quien en mayo centró su agenda en una gira por África en la que amplió el panorama de países con los que Colombia tiene estrategias de cooperación internacional sur-sur y está por convertirse en una primera ministra de la igualdad del país. Los resultados de la destacada lideresa ambiental no convencen a esa población y solo el 38% expresa tener una imagen favorable de la vicepresidente, mientras que el 48% afirma tener una visión desfavorable. El restante 15% se inclinó por la opción de que no conoce. La particularidad de esa encuesta de la Universidad de Rosario es que nace en el sector académico con recursos de cooperación internacional aportados por la organización Hans Seiden Stupin, retratando una fotografía del gobierno Petro desde una perspectiva académica. Otros 3 puntos del estudio permiten una lectura de cómo los jóvenes están viendo la administración del pacto histórico. El primero es que el 61% de los encuestados considera que el Ejecutivo no está cumpliendo las promesas que hizo en campaña, mientras un escaso 27% siente que esos compromisos sí se están materializando. El otro 12% se inclinó por la opción de no sabe, no responde. El segundo es que solamente el 30% de las personas que tienen entre 18 y 32 años se sienten representadas por el gobierno, una participación que contrasta con el 65% que no se identifica con este. El otro 5% se optó por la opción de no sabe, no responde. Finalmente, hay otro dato que deja ver la nota de los jóvenes al gobierno Petro. El 54% de ellos dice que no votaría por un candidato cercano al presidente Petro en las elecciones regionales que tendrán lugar el 29 de octubre, en las que el pacto histórico apostará por quedarse con la mayor cantidad de alcaldías y gobernaciones que esté a su alcance. El séptimo estudio sobre percepción de jóvenes de este claustro académico fue aplicado por la firma Cifras y Conceptos entre el 21 de abril y el 13 de mayo.